El Frente va a defender la ley, va a defender las políticas públicas que se están implementando, porque estamos absolutamente convencidos que con ello no solo se reconoce un derecho, sino también se trabaja en materia de dar seguridad sanitaria a este tipo de situaciones y se completa el cuadro de prevención en materia de salud sexual y reproductiva tan necesario y tan postergado en este país. Así que independientemente de que lo volvamos a analizar, como analizamos la recolección de firmas, teniendo siempre el reconocimiento de que frente a una cuestión de conciencia individualmente se puede tomar determinadas posiciones de acuerdo a nuestras concepciones fundacionales, pero que también tenemos un programa que pide que se avance en esta materia como se avanzó, y estamos seguros de que hay que seguir por ese camino para darle garantías a las mujeres uruguayas, ¿verdad? Por tanto, lo estaremos analizando, pero creo que esa sin duda es la ruta a confirmar.